Comparando lo que López Obrador presentó, si no recuerdo mal, en principio del año, en el Zócalo, como sus 10 puntos, y lo que ya se presenta ahora para el debate. Hubo un cambio dramático, y es el hecho de que este punto del que voy a hablar, que tiene que ver, como sabemos, no solo con un nuevo pensamiento, sino también con temas cruciales como la ética política, la moral o las morales, una nueva forma de hacer política, etcétera, etcétera. Ocupaba, si ustedes ven los documentos correspondientes, en el arranque, el 10º lugar. Es decir, en un punto de 10 puntos, el último punto. Y ya en la propuesta para el debate, cribada por el proceso de debate, de discusión, en el que en algunos pasajes fundamentales participó el propio López Obrador, se decidió que el punto 10 pasaba a ser el punto 1. Y esto no es un simple cambio de forma, es un cambio que tiene que ver con la nueva perspectiva que esta izquierda intenta proyectar y desarrollar. Es decir, la idea de que la cuestión de la ética, de la moral, de una nueva forma de ver el mundo, etcétera, no es un asunto secundario. En la primera formulación parecía que el mensaje era: este es un tema importante, pero hay muchos otros más importantes. La idea que se está planteando ahora es que este tema es importantísimo, tan importantísimo que es el punto de partida. El hecho de que, como voy a tratar de expresar inmediatamente, sea el punto de partida, no significa, sin embargo, que es, digamos, el mecanismo generador, el mecanismo causal. Pero es un punto de partida en términos de la comprensión de los procesos. Por decirlo así, ilumina otros procesos que contiene el proyecto alternativo. Desde luego está la idea de que si no logramos producir un cambio de paradigma por lo que hace a la visión de lo económico, lo político, lo social, etc., estaremos en problemas permanentemente. Y probablemente en la imposibilidad incluso de desarrollar precisamente los demás puntos centrales del proyecto, ¿no?, que tienen que ver con estos campos que unánimemente consideramos los centrales en las perspectivas, digamos, tradicionales: la economía, por supuesto, los procesos políticos, por supuesto. Es un punto que ha subrayado de una manera muy enfática el maestro Sánchez Vázquez en su trabajo sobre la ética. Él dice que en cada momento histórico hay un conjunto y no una sola moral. Un conjunto de morales en competencia. Cuando uno analiza cualquier sociedad, encuentra esquemas morales, enfoques morales, modelos morales, que, por decirlo así, están en proceso de subordinación e incluso de extinción a la larga, mientras predomina uno o más, pero para reducirlo a lo mínimo, suponiendo fuesen solo dos, existe a su vez un modelo moral que se va imponiendo en la sociedad. Y cuando uno analiza la realidad latinoamericana y particularmente la mexicana, uno observa que ese es el proceso. Y para simplificar, se observan dos morales en competencia. Una golpeadísima, en retroceso, y otra en avance y en imposición sistemática en el país. La primera, para usar una denominación simple, es lo que podemos llamar una moral popular, que es la que está en graves dificultades, en retroceso, y justamente el reconocer esto tiene como fin justamente tratar de que eso no siga pasando, sino que al contrario reviva, retome fuerza esta moral popular fundada en principios como el de la solidaridad, principios como el reconocimiento del otro, etcétera, etcétera. Mientras por el otro lado se ha venido imponiendo, sobre todo en los últimos 30 años en el continente y en México, lo que podemos llamar una especie de moralidad oligárquica, que es la expresión de la expansión del neoliberalismo en nuestros países. Una moralidad que tiene, entre otras muchas cosas, y eso es lo que quiero enfatizar ahorita, como piedra angular el mercado. Todo lo que se deriva como principios, normas, etcétera, pautas de comportamiento en nuestra sociedad, está determinado de alguna manera por este énfasis, esta prioridad casi absoluta en el mercado. Y el mercado, como lo señalé también el jueves, se está transformando paulatinamente en una especie de nueva entidad en el marco de esa moralidad neoliberal. Es decir, los atributos que las religiones atribuyen justamente a las entidades divinas, a la divinidad, pasan sistemáticamente a la naturaleza del mercado. De tal manera que no es extraño que un gran banquero al que se le interrogó, muy exitoso en Estados Unidos, uno de los grandes tiburones del capital financiero mundial, se le preguntó, bueno, ¿cuál es el trabajo de ustedes, los financieros, de los banqueros? Y él dijo: nuestro trabajo es hacer, nuestra tarea, dijo, es hacer el trabajo de Dios. No dejó claro en qué consistía Dios, pero luego fue evidente a qué se refería. Algunos interpretaron, algunos analistas en España publicaron artículos, algunos publicaron en el periódico que circula acá ahora vía La Jornada, Público, análisis que interpretaban que Dios en ese esquema era el presidente de Estados Unidos, Obama. Y cuando Obama amenazó, sin haberlo cumplido, por lo menos hasta ahora, que iba a poner en cintura, que iba a regular el mundo financiero particularmente, estos analistas reaccionaron y dijeron: ajá, el mercado se va a encontrar con Dios, que viene por la revancha. Es decir, Obama viene por la revancha. Error. Cuando el banquero que referí se mencionaba a los financieros como haciendo el trabajo de Dios, se refería no al presidente de Estados Unidos, sino al mercado. Entonces es un mercado que, siguiendo la tradición como punto de arranque clásico, tiene ese primer atributo divino que es invisible, la mano invisible, ¿no? Clásica. Luego tiene la característica de que es prácticamente omnipotente, es capaz de regular todas las prácticas, relaciones, etcétera, de la sociedad. Pero no solamente regula la sociedad, sino que se autorregula. Tiene un poder homeostático y es capaz de equilibrarse, es decir, de equilibrar sus factores cuando precisamente se presenta lo que produce justamente el mercado con frecuencia, que son crisis, como la que estamos viviendo todavía, arrancada en el 2008. es como Dios, además infinitamente justo, porque el mercado, según la visión neoliberal, es capaz de asignar a cada cual lo que le corresponde en justicia. Y una última característica, uno puede seguir horas hablando de esto que podemos denominar la teología de la mercantilización, o la teología mercantil, la nueva teología del capital, que no es tan nueva, porque Marx ya hizo alusión a sus características centrales. Es que, como muchos dioses, incluyendo nuestro dios cristiano, judeocristiano, es capaz de una furia infinita y de castigar de manera implacable cuando se violan sus mandamientos, ¿no? El Dios nuestro ahora se ha vuelto un poquito más liberal, más blandengue. No es el Dios de Sodoma y Gomorra y estas cosas, ¿no?, que era implacable, lanzando fuego sobre poblaciones enteras, pero sigue siendo un Dios muy furioso cuando se violan sus normas. Pero el mercado es campeón de la furia cuando se violan sus normas. Ahí tenemos a Grecia sufriendo las consecuencias de que el gobierno violó las normas del mercado, a España sufriendo por haber violado las normas del mercado, y ahora tenemos a México sumido en el mayor de los sufrimientos debido justamente a la aplicación de estas normas de mercado y a las furias del mercado cuando se supone que se violan sus mandamientos. Nosotros no llevamos unos años como los europeos, llevamos décadas y décadas de castigos de este Dios implacable, ¿no? Ahora, lo importante es que cuando se define la concepción del mundo y cuando se definen estos principios morales a partir de la piedra angular del mercado, estos principios resultan unos principios muy especiales que justamente se oponen de manera radical a la visión que la izquierda quiere desarrollar en la sociedad y las relaciones sociales que quiere desarrollar. Para seguir en este tono de referencias religiosas y haciendo alusión al mito de Caín y Abel, estos mitos greco-romanos o judeocristianos son clave en nuestra cultura occidental. A mí me gusta recordar este pasaje de la Biblia que estudian también filósofos como Levinas y otros posteriores, que es el pasaje de Caín y Abel, cuando Dios, que por supuesto así como el mercado también es omnisciente, pregunta a Caín, sabiendo lo que había pasado con Abel, ¿dónde está Abel? ¿Y qué responde Caín? Responde, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y en otras traducciones, ¿acaso yo soy responsable de mi hermano? Y esto es lo que analizan estos filósofos y expresan muy bien lo que tenemos por delante. Es esta idea de la no responsabilidad por el otro. Interpretado esto no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista sociopolítico y particularmente desde el punto de vista de del talante, de la perspectiva, de la visión de la izquierda contemporánea, la respuesta es sí, sí, tú eres el responsable de tu hermano. De hecho, incluso se puede tomar la primera versión, tú eres el guardián de tu hermano. Esta idea de la responsabilidad colectiva de unos respecto a otros, esta idea de que sí tenemos que preocuparnos por el otro, por el destino del otro, y preocuparnos desde el principio hasta el final, y que no somos, en la medida de la visión que parte del mercado, seres humanos solo preocupados por nuestro propio desempeño y por las pequeñas consecuencias de nuestros actos, que no van más allá de nuestro propio ámbito, e incluso a veces no van más allá del interés personal, egoísta de cada cual, sino una visión en donde nosotros tenemos que preocuparnos desde el punto de vista social por los niños, por los jóvenes, por los estudiantes. ¿Acaso no debemos preocuparnos si pueden estudiar o no? Por los adultos mayores, por los ancianos, por los discapacitados. En la visión dura, fuerte de esta teología mercantilista, es un desperdicio social preocuparse por el otro, sobre todo cuando este otro es visto socialmente, cuando ese otro significa invertir, que la sociedad invierta en que una persona, después de trabajar una cantidad de años, no pase a vivir en la miseria y no esté desamparado por la sociedad, sino que la sociedad se ocupe de su destino, lo proteja de las calamidades que la propia sociedad, mientras pervivan las relaciones del capital, le va procurando para hacerle la vida imposible. De que nos preocupemos si alguien joven puede estudiar o no, y si puede estudiar lo que quiere estudiar, y si tiene condiciones para estudiar, etc. Para el capital eso es un desperdicio, eso no entra en su visión moral de la organización de la sociedad. Esto para mí es la piedra angular de este primer planteamiento de López Obrador. López Obrador lo traduce a menudo en este planteamiento del amor y estas cosas que a veces produce risitas y algunos se preocupan. Tengo compañeros que me dicen, bueno, se nos está haciendo medio religioso este hombre, tenemos que vigilarlo. Y yo creo que no, bueno, hay incluso toda una brigada, un ejército de estos comentaristas radiales y televisivos que se creen muy listos y que se burlan de la referencia a las cuestiones del amor. Se creen muy listos y lo único que hacen con eso es mostrar su absoluta ignorancia, una ignorancia verdaderamente lamentable. Si uno analiza el pensamiento clásico y el pensamiento contemporáneo en lo que tiene de mejor, el tema del amor es un tema filosófico central, desde el banquete de Platón hasta los trabajos recientes de Zizek, para mencionar al Elvis Presley de la filosofía actual. Zizek está muy interesado en este tema, y Harvey y Negri y Hart y Rancière, los mejores del pensamiento contemporáneo, no solo en el terreno de la filosofía, sino en el terreno de la ciencia política, de la filosofía política, de la filosofía moral, de la economía. Entonces, cuando aparecen estos comentaristas baratos burlándose de que alguien hable del amor en este sentido en que estamos hablando, solo expresan su mala fe, por un lado, que seguramente es el caso, pero al mismo tiempo su absoluta ignorancia de los problemas centrales de la sociedad. Siempre que, por supuesto, no le atribuyamos a estos planteamientos dos características. En primer lugar, que se refiere, bueno, al amor profano, al amor romántico y esas cosas, ¿no? Eso se lo dejamos al gran maestro Agustín Lara y al genio José Alfredo Jiménez. Pero lo que a nosotros nos ocupa cuando hablamos del amor es el amor en este sentido social, el amor por el otro, el amor por lo diverso, por la diversidad, por el que es distinto a nosotros, no solo en términos culturales, sino en términos de condición, en términos de la posición en que quedó colocado en la sociedad, o en términos del momento de su vida en que está. Es nuestra responsabilidad. Lo ha dicho en algún momento López Obrador, cuando dice, últimamente no se ha referido a eso, pero yo recuerdo viejos discursos, digamos, en el momento primitivo de estos planteamientos, cuando él decía, debemos ocuparnos de los mexicanos, desde la cuna hasta la tumba. Esa es la responsabilidad social nuestra. Y es la responsabilidad de la izquierda cuando asume tareas de gobierno, cuando define políticas públicas. Y esto define, en consecuencia, las políticas públicas. En segundo lugar, no estamos hablando de amor y de estos planteamientos en un sentido esencialista. Está lejos de nosotros, si lo estamos haciendo así, a mi juicio estamos mal, pero yo creo que no es el sentido, el de mirar las cuestiones morales en un sentido moralista, que regularmente recurre a ideas esenciales o esencialistas respecto al comportamiento humano, y que regularmente se enfoca al comportamiento individual. Cuando uno escucha discursos de los políticos, incluyendo los políticos de izquierda, y se dedican a combatir, por ejemplo, la corrupción, tienen la tendencia a atribuir estos comportamientos a características particulares de los individuos. A mi juicio, este planteamiento está lejos de este punto de vista. El comportamiento moral que se está imponiendo en este país deriva de los condicionamientos económicos, sociales y políticos que está determinando el liberalismo. El liberalismo, propiamente dicho antes, y ahora la fase llamada neoliberal. Entonces no puede analizarse la cuestión de los comportamientos morales sin al menos prestar atención a dos campos fundamentales. En primer lugar, al campo económico mismo, a la estructura económica, y en segundo lugar, a la estructura institucional. Con lo que estamos diciendo de antemano, como punto de partida, que los problemas relativos a la moralidad, a los comportamientos humanos, tienen un fundamento estructural. No es un problema de tendencias individuales, porque no hay ninguna esencia individual que predetermine estos comportamientos. Lo determina una estructura económica que empuja a la gente a tener comportamientos insolidarios, cuando la estructura mercantil que se ha venido imponiendo pregona que en la sociedad es exitoso el que es capaz de acumular más, y que en la práctica económica propiamente dicho, los que están, digamos, los llamados factores de la producción, particularmente los patronos, tienen como objetivo lograr la más alta tasa de ganancia posible, ¿no? A ese respecto hay un pasaje muy divertido de Marx que toma de un autor contemporáneo cuando habla del comportamiento del capital respecto a las tasas de ganancia. Cuando se dice que la producción capitalista tiene algunos otros objetivos que no son la tasa de ganancia, uno debe, en el mejor de los casos, sonreír. No hay ningún otro objetivo en la producción capitalista que no sea la ganancia. Ninguno, absolutamente ninguno. Ese es su único y absoluto objetivo. Y ese pasaje más dice, el capital, cuando ve que puede obtener una tasa de ganancia del 10%, empieza a animarse, dice. Cuando ve que la tasa puede subir a 30%, ya no solo se anima, sino que empieza a actuar con cierto entusiasmo. Y cuando la tasa de ganancia, para no seguir en más porcentaje, llega al 100%, al 200%, entra en una actividad frenética donde nada lo detiene. Y es lo que expresa el comportamiento del capital, por ejemplo, en la etapa esclavista. No hay que olvidar que hay una larga etapa en que todavía pervive el sistema esclavista y ya el capital se ha convertido en la estructura básica de la sociedad. Y no le importa chupar y tirar, eliminar mediante la esclavitud y las condiciones más infrahumanas, destruir fuerza de trabajo prácticamente como si fuera una materia prima cualquiera, cosa que sigue practicando pero con otras formas. Porque su objetivo es la tasa de ganancia. Y la tasa de ganancia es garantía del éxito en la lucha productiva. Y la tasa de ganancia es el sustrato del éxito social. Por tanto, cualquiera que no esté haciendo eso, no es más que un palurdo y un pobre hombre. La expresión atribuida a Hanke, algunos dicen que no es verdad que lo dijo, pero bueno, si no lo dijo, debió haberlo dicho, de que un político pobre es un pobre político, expresa perfectamente este punto de vista, ¿no? Igual se podría decir de un capitán de la producción capitalista, que un capitán de la producción capitalista que obtiene tasas de ganancia media no es más que un pobre capitalista, capitalista exitoso se obtiene cajas de ganancia extraordinaria. Y esto es lo que determina, incluso es un punto del proyecto alternativo, es lo que determina una de las variantes del capital en la fase contemporánea. La mayoría de los analistas coinciden en que una de las características del capital en los últimos tiempos es que cada vez más es un capital rentista. Ahora, ¿qué es la renta desde el punto de vista estricto, de su definición estricta? La renta es una ganancia extraordinaria, eso es lo que es la renta, según la teoría de la renta, no solo de Marx, sino de los anteriores clásicos, Ricardo, David Smith, etc. Los capitales contemporáneos buscan renta, porque se trata de obtener la máxima. Todo esto se expresa en la vida cotidiana de una manera feroz, donde nadie llega, se llega a un punto en que nadie se interesa por el otro. Ya no digamos lo que es principalmente grave en el sentido sociopolítico, sino incluso en el sentido cotidiano de la vida individual, en donde no hay sentido de la otredad, del valor humano del otro en la medida en que me enriquece como persona. Y esto es lo que estamos viendo, y esta ideología oligárquica, esta moral oligárquica, se ha venido expandiendo poderosamente en los últimos tiempos. Lo que se está proponiendo aquí es que hagamos una especie de corte, una especie de freno a esta expansión de la moral neoliberal que se ha venido imponiendo y echando a un lado a la moral popular, y revitalizar la moral popular, retomar, replantear, incluso para la visión de la sociedad en términos económicos y políticos, esos grandes principios que tienen una raíz popular muy fuerte en México, que están en nuestras clases populares, en nuestros pueblos indígenas, de solidaridad, de intercambio, de concepción de servicio, de interesarse por la vida política, el punto de los espacios públicos, cómo hay una interrelación entre la expansión de esta visión moral que encarna en nosotros y el abandono del espacio público, en donde se realiza justamente la actividad política, la actividad social por excelencia, ¿no? Que nos hace ser cada vez más idiotas, ¿no? En el sentido griego de la palabra. El idiota en griego era, la tradición griega era el que no participaba en la vida pública, en estos espacios públicos, ¿no? Eso era el idiota. Entonces todos somos una bola de idiotas que no participamos en la vida pública de nosotros. Lo que, dicho de la otra manera, es otro de los grandes logros de esta nueva moral, de esta nueva visión del mundo neoliberal, el proceso de individualización de la sociedad, que implica una destrucción sistemática de las comunidades, de nuestras formas comunitarias. No me refiero solo, aunque podría referirme a eso, a las formas comunitarias indígenas, de las que tenemos ejemplos extraordinarios todavía, gracias a Dios, sino a todas las formas de vida comunitaria que nuestras sociedades tenían en abundancia y que el capitalismo ha venido martillando y destruyendo. Con eso no solo se destruye la base, la estructura fundamental de un tejido social que al neoliberalismo le produce roncha, que quiere desaparecer lo antes posible, sino que se extrae el sustento de lo que justamente denominamos las identidades. Como ustedes saben, la base de las identidades son las estructuras comunitarias. En la medida en que el capital ha venido destruyendo estas estructuras comunitarias, nuestras estructuras identitarias a su vez se han venido debilitando, llegando en algunos casos a la destrucción total. Todavía no llegamos a esos niveles en América Latina y particularmente en México. En los países llamados avanzados está también más avanzado este proceso de destrucción de comunidades y, en consecuencia, de destrucción de identidades, lo que explica todas estas teorías que se están desarrollando en los últimos tiempos sobre las nuevas identidades en nuestras sociedades, las llamadas identidades de ropero, identidades portátiles, identidades líquidas, la llama Bauman, pasajeras, con que se compensa la falta de identidad que deriva de la destrucción de nuestras estructuras comunitarias, que se sintetizan en el proceso de individualización que estamos presentando. De tal manera que yo creo que, visto de esta manera, el proyecto alternativo de nación impulsado por este movimiento, a mi juicio, es uno de los planteamientos más elaborados que tenemos ahora en América Latina y sin duda a escala de México la propuesta más avanzada que tenemos hasta el momento. Por supuesto, es perfectible, puede mejorarse, seguro tiene lagunas y se trata justamente de hacer eventos como estos y llevarlos hasta el infinito si podemos, a fin de que estas lagunas, estos aspectos insuficientes, etcétera, sean solventados y podamos tener el mejor proyecto posible en las condiciones actuales. Muchas gracias. Sí, chicos, respecto al